Preparación, el camino del Señor para borrar los pecados del mundo, vino San Juan Bautista, y él fue el que hizo el bautismo en el Jordán, y el mismo Jesucristo, el Señor, recibió el bautismo como una purificación. Jesucristo no necesitaba, pero para invitar a los demás a esa penitencia, bautismo, limpieza, purificación, baño, y por eso que a veces lo último de diversas maneras, por inmersión, llevando a los adultos, a los pequeños, a una fuente grande o echando un poco de agua en la cabecita como signo de purificación.